puente, ¿cómo se llama este puente? ¿En qué localidad? En la grande, enfrente del centro de salud. Se ha pegado un tiro a una señora que me parece que es de la Junta. La chica está tirada en el suelo, le han pegado unos tiros. Yo creía que eran unos petardos. En la pasarela, ¿pero que la han agredido? ¿La han disparado? No, que la han disparado, que está tirada, no se mueve, está como muerta. ¿En qué ciudad o pueblo? En León, en León, en León. En León. Sentí unas detonaciones. Pensé, pero bueno, ¿cómo pueden a las 5 de la tarde, a las 5 y cuarto, 5 y 20, estar gente tirando ahora petardos o cohetes? Continué pasando por allí y de repente vi que venían unos policías en moto. Claro que yo me sobresaltó mucho porque, claro, es una pasarela peatonal. Subí la pasarela y me fui corriendo hacia donde estaba la policía. Yo veía un cuerpo allí, es un hombre o una mujer, no le podemos decir nada. Entonces yo me di la vuelta y venía su pareja y el concejal de policía. Y yo creo que le dijo, creo que es Isabel Carrasco. Fueron momentos muy trágicos, muy difíciles, donde te quedas absolutamente bloqueado. Y a lo mejor no en aquel instante, sino instantes después empiezas a pensar, si yo lo hubiera ido a buscar, quizás no hubiera pasado. Isabel era una persona muy enérgica, con mucho carácter. Yo creo que era sumamente inteligente, muy, 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 muy trabajadora. A veces muy autoritaria. Y muy, muy exigente con todo lo que nos rodeaba. Le han definido como autoritaria, dictadora, descalificadora, que se cree la dueña de León, que domina su partido con mano dura, muy exigente. Yo me pregunto, ¿realmente Isabel Carrasco está dentro de su partido rodeada de enemigos? Hay unas reglas de juego y la gente tiene que saber que en democracia se juega. Y unas veces se gana y otras se pierde. Aquí en nuestro partido, normalmente a la gente que en un determinado momento tienes que quitar de algún cargo, porque, y que duele, porque son los momentos más complicados de presidente del partido, pues realmente ya tienes un enemigo. Pero ya está dentro para mí. Del furgón, ¿verdad? Han sido detenidas dos mujeres, madre e hija, de 55 y 35 años, como presuntas implicadas en estos hechos. ¡Asesina, perra! ¡Asesina! ¡Asesina! Una familia bien de Astorga se esconde presuntamente tras el brutal asesinato. Montserrat Triana Martínez, de 35 años y conocida familiarmente como Triana, y su madre, María Montserrat González Fernández, de 55 años. Ambas eran afiliadas al PP y la más joven fue candidata en las listas locales autonómicas de 2007. El padre y marido es el inspector jefe de la Policía Nacional de Astorga. La policía empezará a buscar esta mañana en el río Bernesga de León el arma con la que se asesinó a la presidenta de la Diputación y del PP leonés, Isabel Carrasco. El arma del crimen todavía no se ha encontrado, es clave, claro, en esta investigación. La policía cree que las detenidas habrían lanzado el arma al río y a partir de esta mañana intentarán localizarla.
no hay más novedades respecto a lo que ahora mismo ocupa y preocupa a la Policía Nacional, y es encontrar el arma que efectuó los disparos. Intentar explicar esto no tiene ningún sentido, es un acto cruel, inútil, absurdo, que no puede calificarse de ninguna de las maneras. Su vida pues estuvo muy ligada siempre a estas siglas, a las que ella amaba y quería y por las que trabajaba. Le pido, por favor, si no, le echo. Totalmente, a usted, sin amenazas. Sin amenazar, ¿eh? Me voy a centrar. Tenga cuidado sin amenazar. Me voy a centrar en el. Sin amenazar, que se calle, que está hablando el portavoz popular. La pregunta. No es... parece ser nada. La pregunta. Iguales, pero usted, en los tribunales. ¿Usted cree que eso no es una malversación? Denuncié cada una de las tropelías que estaba haciendo ella. Mi relación era muy tensa. Ella se creyó que era la reina del palacio. Tuvo, diríamos, en sus manos todo el poder de la provincia. El problema que tenía Isabel Carrasco es que solo se podía estar con ella o contra ella. No había un término medio. Al día siguiente del crimen aparece una pintada en la pasarela a muy pocos metros del lugar donde se produjo el crimen. Y la pintada dice, aquí murió un bicho. Es revelador. Las flores que se depositaron en el punto donde se cometió el crimen al día siguiente fueron arrancadas aquella misma tarde. Tampoco se puede decir que se despertase una corriente de simpatía hacia Montserrat y Triana, pero sí que he visto que tampoco hay una corriente crítica ni que nadie las desprecie de alguna forma. Estamos hablando de un asesinato. Viendo dónde llegó y dices, una mujer. Primero una mujer, los cargos que tuvo, luchando siempre. Bueno, pues yo, vamos, admirable, yo la admiraba mucho. La Policía Nacional tiene ya en su poder la que todo apunta sería el arma con la que dispararon a la presidenta de la Diputación. Una mujer entregó anoche esa pistola en una comisaría. Es una policía local de León. Los investigadores creen que hay muchos cabos sueltos en la versión que ofreció la policía local amiga de la hija cuando 30 horas después del suceso entregó el arma con el que supuestamente se habría cometido el crimen. Acaba de llegar y en estos precisos instantes se baja en primer lugar de las estrellas, van absolutamente tapadas, prácticamente mejor a decir que sí, la que viene detrás es Montserrat, las dos imputadas acaban de bajarse. Cuando se produce una muerte horrible, un asesinato, todos, y yo también, necesitamos tener alguna explicación que nos convenza. Nosotros investigamos, se investigó a ver cuáles podían ser los motivos. Y yo creo que el motivo es claro y es el odio que la tenían, que tenían tanto la madre como la hija a Isabel Carrasco, que no hay otros motivos. Entonces, claro, podemos pensar que si eso es motivo suficiente para matar a una persona. Creo que la muerte de Isabel Carrasco fue un asesinato, para mí no hay duda, porque no tuvo ninguna posibilidad de defenderse, y que en ese asesinato participaron las tres acusadas que estaban de acuerdo para ello y con el mismo nivel de responsabilidad.
La pasarela es una ratonera, es decir, ahí no te puedes escapar. Si además te atacan por detrás y te pegan unos disparos tan certeros, estás muerto. Ese asesinato se cometió además con frialdad, con una precisión, a mi juicio, impresionante. A mí personalmente me ha impresionado, porque créeme, matar no es fácil. Es un plan casi perfecto y una ejecución perfecta, porque el plan podía haber salido bien. Podía haber salido bien, estoy convencido de que podía haber salido bien. Montserrat y Triana han comido en casa. Raquel no quiere, pero sí dice que irá a tomar un café. Y a las 4 va a casa de Triana y allí está con ella hasta las 4:30. A las 4:30 Raquel se marcha y llega rápidamente a la calle Lucas de Tuy, donde estaciona su coche. La madre y la hija salen un poco después, sobre las 5:50, y dejan el coche en el chaflán ese de la calle Rúa de la Vega, que está un poco más allá. Y después la madre y la hija se separan. La madre va hacia la pasarela y le dice a la hija que le espere. Isabel Carrasco iba todos los lunes, y solamente los lunes, sobre esa hora, sobre las 5, a la sede del Partido Popular, y pasaba casi siempre andando y casi siempre por esa pasarela. Y además sola, sin escolta. Cuando la ve salir de su casa, la deja pasar, y cuando va por la pasarela, se acerca por detrás y se cruza con el policía y su mujer. Vimos de frente, casi abajo del todo, que venían dos señoras. Ellas pasaron y nosotros al pasar, pues le digo, será su guardaespaldas. Fuimos andando unos 15 o 20 pasos más o menos. Y a esa altura sonó un ruido como un petardo. Y entonces nosotros nos volvimos. Y vimos a la señora, la primera, la que iba adelante, la señora que iba adelante, la rubia, que se estaba cayendo hacia adelante, pero no se caía, no se derrumbó, sino se caía como si fuese, como si estuviese rígida. Se fue cayendo adelante hasta que se cayó al suelo. Y una vez que estaba en el suelo, la que iba detrás dio dos pasos hacia adelante y se puso a la altura de la cabeza. Se agachó y con la pistola que llevaba en la mano se la acercó a la cabeza a muy pocos centímetros. ¿Más o menos y cuánto? ¿10, 15, 5? 4 o 5 centímetros, no más. Y le hizo 3 disparos. No me lo podía creer, tan cerca que le dio, salió humo y la persona que estaba en el suelo rebotó su cabeza. Se levantó, se cogió con la mano izquierda el pañuelo que llevaba, se lo subió hasta la boca y se lo mordió con los dientes. Y se dio media vuelta y se vino hacia nosotros. Pasó junto a ellos con la pistola cogida y metida en el bolso, así, y mirando para ellos. De tal manera que ellos pensaron, pues nos va a dar unos tiros a nosotros también. Mi mujer se asustó un poquillo cuando vio que venía y yo la agarré del brazo. Se la sujeté para que no se moviese y yo la dejé pasar. Y cuando llevaba unos 15 o 20 metros, yo le dije a mi mujer, la voy a seguir. Y ella me dijo, vale, yo voy a llamar al 112. Si la muerte de Isabel Carrasco se produce a las 5:15 de la tarde, a las 5:16, Montserrat, la madre, está llamando a Triana. Es un minuto después de los hechos. Esa llamada, por haberse producido justamente a esa hora, no tiene otro sentido que decir, ya lo he hecho, ya lo he matado, espérame que te voy a dar la pistola. Pedro empieza a seguirla porque la deja ir un poco y la va siguiendo por la acera contraria, no detrás, sino por la otra acera. Cruza la calle y se mete en la Plaza Colón.
Entonces yo estaba en la esquina de Colón con Tui y salí corriendo para no perderla. Y cuando entro en la Plaza Colón ya no la vi. Se me había perdido. Al llegar a la Plaza de Colón se puede tirar o por la derecha o por la izquierda. Y él tenía que elegir y él eligió la derecha y Montserrat se había ido por la izquierda, hacia el pasadizo. Triana, para mí, la está esperando en el pasadizo, que es un sitio perfecto para hacer lo que hicieron, para que le dé el revólver, el bolso con el revólver, y para que Montserrat se quite la ropa. Montserrat continúa hacia Gran Vía de San Marcos y va hacia el coche, y Triana va a la calle Colón y va a encontrarse con Raquel Gago. Ese día 12 de mayo de 2014, ¿se encontró usted con Raquel? Sí, señor. ¿Ella qué estaba haciendo? Ella allí estaba parada. Parada. Estaba como esperando. Parada. Parada esperando, sí. Estuvo allí una hora, nada menos que una hora. Porque eso lo tiene reconocido ella y además sale también por las antenas de telefonía. Triana llama a Raquel a las 5 y 19. Y como digo, el sentido de esta llamada para mí no es otro que estate preparada, que mi madre ya lo hizo y te voy a dar el revólver. ¿Quién llama en un momento tan terrible después de un asesinato, cuando estás metido en un asesinato, porque la llama? Es decir, que si la llama y justamente en ese momento es porque está de acuerdo con ella. Estábamos hablando y enzarzados en la conversación cuando llegó esa chica en concreto. ¿Dijo algo? Solamente creo las palabras que dijo: abre. Como abre el coche. ¿Dijo que iba a dejar algo en el coche? No. ¿Raquel contestó algo? Siguió hablando conmigo. Siguió. ¿Abrió el coche, Raquel? El coche se abrió. No sé si lo abrió Raquel o quién lo abriría. El coche sí se abrió. ¿Vio si la chica esa que llegó metió algo en el coche? No lo vi. Lo que hace Triana, porque es lo que dice ella, lo tiene dicho, es que le deja en el coche el bolso con el fular y el revólver. Montserrat continúa hacia el coche. Como Montserrat había ido por aquí y Pedro había ido por aquí, se encuentran aquí. Y entonces al verme se quedó un poco sorprendida y se quedó parada y me miró fijamente. Y entonces en ese momento oí una sirena de un vehículo policial y yo me eché a la calzada, le hice señales para que parase y paró. Ella pregunta que qué pasa aquí, que por qué está allí la policía. En algún momento dicen que si son la mujer y la hija del comisario jefe de Astorga. Entonces, claro, quedamos mi compañero y yo solos. La señora insiste mucho en que el que nos paró estaba loco. Y claro, la señora iba muy bien vestida, era un vehículo de alta gama. Y pues claro, que llegamos un momento que dijimos, oye, que nos... A lo mejor nos estamos equivocando de persona. Por eso digo yo que el plan era bastante bueno, que no podían pensar que esas dos mujeres con apariencia respetable y en un Mercedes pudieran haber cometido un asesinato. Y si se marchan de allí ellas y se marcha también como se marchó Raquel Gago con la pistola, y si no pueden ser identificadas, porque no pueden ser identificadas, pues el crimen podría haber salido bien. ¿O no? El registro se inicia a las 12:30 de la noche. La juez decide hacerlo en persona. Se lleva a la inspectora jefe de la Comisaría de Policía Nacional. Y entonces aprecian que en los baños no hay nada, que en el pasillo no hay nada. Y los dos puntos donde encuentran elementos de importancia son el salón y el dormitorio individual.
hay una cantidad tremenda de material, de documentos referentes a Isabel Carrasco. Fotos de la casa de Isabel, fotos de actos en los que estaba Isabel, fotos del equipo de trabajo que acompañaba a Isabel. En el salón aparecen los ordenadores, que luego se registran. Lo que a la policía le llama la atención es la persistencia con la que se busca armas, revólveres, silenciadores, pistolas y un poco la continuidad en el tiempo con la que se llevan a cabo esas búsquedas. En el salón aparece también una cantidad de munición tremenda. Luego los hallazgos importantes tienen lugar en el dormitorio individual, como lo describe el acta manuscrita por la inspectora. Aparece una de las pistolas y aparecen unos guantes de látex a los que en principio no se les da mayor importancia. Luego en el juicio supimos que esos guantes contenían restos de pólvora, síntoma inequívoco de que se había estado disparando con ellos. Nosotros nacimos en el campo de Santibáñez. Y allí vivimos, en una casa construida por mi padre y no sé si le ayudó mi abuelo, un hermano, dos hermanos, eran muchos hermanos. Mi padre era ferroviario y de todo un poco. Cuando no trabajaba en la Renfe, pues trabajaba en las obras y cuando no, pues cortaba el pelo y cuando no, pues arreglaba zapatos. Todo. No demostraba mucho cariño, o sea, no era afectuoso. Tú ibas, le dabas un beso y te lo daba, pero no salía de él. Mi madre era la protectora, la que estaba pendiente de que fuera todo bien en el colegio, de hablar con los profesores, de taparte cuando hacías algo mal para que no se enterara tu padre. Estamos hablando del año 58, 59, 60. La gente vivía de las tierras. No es que hubiera miseria, pero vamos, la gente no se defendía como ahora. Y veías otras niñas de la edad de ella que eran más paradas, a lo mejor se acobardaban más. Ella no se acobardaba por nada. Fue baja siempre. De guapa era poco. A lo mejor le llamaban cualquier cosa y si alguno se metía con ella, el primer golpe era el de ella. Ella era muy inteligente. Ya de pequeñina no le hacía falta ni mirar para el libro. Cogía el libro y aprendía la lección de memoria en un momento. Sin embargo, nosotros a base de puñetazos. Me acuerdo una vez, bien pequeño, le decía a la maestra, doña Pura, a su madre, dice, esta niña, si sigue así, va para ministro. ¿Cuando eras pequeña qué querías ser de mayor? Bueno, pues cuando era pequeña no sé muy bien qué quería ser de mayor, pero era bastante osada porque pretendía ser casi artista. Y nada menos que fui hasta incluso en Radio León con aquel famoso GLT a cantar, que canto para matarme, sin que se enterara nadie. Claro, por supuesto, no pasé la primera ni nada que se le parezca, porque si me tuviera que ganar la vida cantando, ni te cuento. Pero bueno, después, especialmente, no, ya después ya no quería ser nada, ya vi que lo de artista no iba conmigo, que no iba a poder cantar, modelo pues tampoco tenía ni la talla ni nada que se le pareciera, y entonces me tuve que dedicar a estudiar y realmente pues es lo que fui. Era inteligente, tenía buena memoria, rápida mentalmente, o sea que en ese sentido Dios la dotó fenomenal, o sea que podía, yo creo que conseguir lo que se propusiera. Y además por esa fuerza de voluntad, que digo que además tenía una fuerza de voluntad de hierro. Juicio conjurado. Técnicamente solamente es diferente en que
mientras que en el juicio normal quien lleva el proceso y quien lo resuelve son personas profesionales de la justicia, en el tribunal del jurado existe una serie de personas legos en derecho que son los que van de alguna forma a analizar toda la prueba que se practique durante el juicio y al final van a dar su veredicto, si culpable o inocente. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues con un jurado puede ocurrir de todo. Simplemente, depende de quien mejor le sepa influenciar, quien mejor le sepa... La empatía es muy importante. El interrogatorio de Montserrat González mañana, ¿esperes mucho? Yo espero que no declare. O sea, yo espero que a las acusaciones no nos conteste. Es probable, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué esperes esto? Por lo que te estoy diciendo. Porque creo que va a ser la estrategia. La estrategia creo que va a ser el enturbiar el asunto, el llevarlo a otro plano, y entonces, ¿cuál es la mejor forma? No contestar a nuestras preguntas. Entonces, solamente va a contestar a las preguntas de su abogado. Señores del jurado, han oído ustedes a las acusaciones exponer en qué va a consistir el juicio bajo su punto de vista. Y ahora va a dar unas explicaciones este letrado bajo el punto de vista de la defensa. Yo, desde el principio, he visto claro que Montserrat era quien había efectuado los disparos y quien era la responsable de los delitos allí cometidos. Y que Triana estaba desvinculada de la madre en ese aspecto. El objetivo, lógicamente, era demostrar la inocencia de Triana y que no había tenido participación en la muerte. Póngase en pie, por favor, la acusada. Sitúese frente al estrado. Le autorizo expresamente a sentarse y prestar declaración sentada. Bien. ¿Es usted doña Montserrat Ascensión González Fernández? Sí. ¿Va usted a declarar? Voy a declarar a mi abogado. ¿Solo a su abogado? Solo a mi abogado. ¿No va a declarar a ninguna pregunta del resto de las partes? No. ¿Tiene usted derecho a no declarar, a no declararse culpable, guardar silencio, responder a todas o a parte o a ninguna de las preguntas? ¿Conoce usted sus derechos? Sí. ¿Va usted a declarar? Voy a declarar al fiscal y a los abogados. De defensa. ¿Va a declarar? Sí. ¿A todas las partes? ¿Preguntas sí. De todas las partes? Lo más importante que había y la pieza fundamental de todo el juicio era la hora de los disparos. Sobre eso basculaba todo lo demás. ¿Por qué todo el mundo dice desde un principio 17:15? ¿Quién influye en que digan 17:15? Porque no es así. Está demostrado ya que no es. Y un dato importante, como es la hora del crimen, resulta que esas acusaciones tan imparciales, tan objetivas, no han sabido ni determinar la hora. Nos están mintiendo. Para establecer la hora de la muerte, que era fundamental para la defensa, los dos puntos fundamentales son dos llamadas de teléfono. Una que se produce de madre a hija a las 17:16:03 y la que hace Elena Morandeira, que es la mujer del policía jubilado Pedro Mielgo, al 112, que es a las 17:18:04. Con esos dos parámetros se puede establecer perfectamente la hora de la muerte. Y ahí había dos posturas totalmente enfrentadas y contradictorias. Y por eso era importante el fijarlo. Por un lado estaba el Ministerio Fiscal y las acusaciones que establecían que la llamada de madre a hija era después de haberse producido la hora de la muerte. Cuando ve usted a Isabel, díganos por favor dónde está. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Estaba por la alborada, ¿eh? Y cuando la veo... Que va a cruzar. ¿Usted llama a su hija en ese momento? Cuando llegué al paso de eso antes, cogí la llamé. La llamé para decirle que se marchara para el coche, que se fuera para el coche.
¿Pero por qué le dice que se vaya para el coche? ¿Estaba hablado algo o le surgió a usted? Porque iba a matarla. Pero ella sabía que usted iba a matarla. No. Yo le dije que se fuera para el coche y entonces ella me vio, como me vio así, en plan nervioso, me dijo a ver qué pasaba, que por qué iba para el coche. Y yo le dije dije, veo a la Carrasco. Y dije, y la voy a... Ya, dije, se va a acabar. Ese es el primer punto importante. Porque claro, si llama después, es para decirle, la he matado, vete donde hemos quedado, como decía el fiscal, que te voy a entregar el arma. Pero si es antes, ya desbarata todos los planes de la acusación. Ya no le encaja esa tesis. Bueno, su madre le llamó con el iPhone 4 sobre las 17:16. Sí. Con una duración de 36 segundos, según el listado de llamadas. Sí. ¿Qué le dijo su madre? Mi mamá me dijo, ¿dónde estás? Vete para el coche. Vete para el coche y yo... A ver, lo que dijo ayer su madre, por lo menos lo que anoté yo, era que iba a matar a Isabel y que se fuera para el coche. Mamá me dijo que me fuera para el coche. Y yo la pregunté... ¿Y que iba a matar a Isabel? Ella me dijo, vete para el coche. ¿Y que iba a matar a Isabel también? Perdón, deje acabar la... Me deja. Sola, por favor. Me dijo que me fuera para el coche, que me fuera para el coche y que dónde estaba. Y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, la estoy viendo, Carrasco, hoy termina todo esto, ya verás. No... Y le dije, no hagas una tontería, espera que voy, ¿dónde estás? Me dijo, cruzo el ambulatorio, dijo, no, vete para el coche. Y me cortó y yo fui corriendo hacia el ambulatorio. Cuando llego a la pasarela, iba ya acercándome a ella, pero bien, y espero. Y entonces me acerqué ya, pasaron, y ¿pasaron fue cuando quién? Pasaron unos señores o gente, o dos. Explíquelo usted con más detalle, por favor. Y es que... Piense que no saben. Ya. Usted lo sabe, pero... Ya. Yo le di en la espalda y después le di más, pero es que tampoco sé dónde le di. ¿Y usted no comprendía que no se puede quitar la vida a una persona por muchos problemas que haya? ¿Qué es lo que pensaba? No, es que pensaba que si no iba mi hija. Entonces preferí ella que no mi hija. Porque desde luego mi hija estaba tan mal, ella iba a seguir, haciéndole eso, la vida imposible. ¿Está usted arrepentida por lo que ha hecho? No sé. ¿Por qué no está arrepentida? Pues porque si no, mentiría. Las llamadas del 112 son claves para determinar la hora más o menos exacta de la muerte. Imagínense ustedes, y esto quiero que se reflexione un poquito, porque es importante. Se acaban de producir los disparos en la pasarela. Piensen ustedes. El impacto que se buscó en el... haciendo guardar silencio a la sala durante 3 minutos, no era otro que el jurado se diera cuenta de algo que una persona normal se tenía que dar. Y es que si se produce un asesinato a la hora que dice el Ministerio Fiscal, a las 17:15, una persona que lo ha presenciado, que está allí, puede tardar en llamar lo que tarde Montserrat en deshacer el camino de la pasarela y pasar delante de ellos. Y ese espacio no pueden ser, lógicamente, 3 minutos. 3 minutos se hacen eternos en silencio. Y si se ha presenciado una muerte, también. Y la manera de que el jurado lo viera de forma clara, no explicándolo, sino que vieran el tiempo que tarda en pasar 3 minutos. Paro a los 3 minutos y todavía quedan 4 segundos. Analicen ustedes. Los disparos en la pasarela. Montserrat caminando deprisa, bajando y deshaciendo el camino de la pasarela. Pedro Mielgo con su mujer a la derecha. Hay 49 metros. Se recorren en unos 30 segundos. Es evidente que con esos 3 minutos se demostró que esa llamada de Elena Morandeira tenía que haber sido no a los 3 minutos, como decía el fiscal, sino en un paso temporal mucho más breve. Por favor,
Estamos en el puente, ¿cómo se llama este puente? En la parte de frente del centro salud. Hace un tiro a una señora que parece de la Junta. A ver, ¿en qué localidad está? En frente del centro de salud de la... de ¿cómo se llama esta calle? La pasarela. ¿En qué ciudad o pueblo? En León, en León, en León. ¿El nombre de la calle lo saben? No sé cómo se llama el puente general que está en centro de salud de Condesa. ¿De Condesa ahí no? La pasarela, la chica está tirada en el suelo, tengo unos tiros, yo quería tener unos petardos. En la pasarela, pero que la han agredido, la han disparado. ¿Cuándo llamó usted? Yo, pues en el momento que le dije, haz tú lo que tengas que hacer, que yo llamo al 112. O sea, que cuando usted llama, su marido está usted todavía con el comienzo. Él ya empezaba ahí y yo ya marqué al 112. Lo que nosotros demostramos también con la hora de la muerte es que el lugar donde aparece el arma y donde lo recoge Triana no es el pasadizo, sino el garaje que hay en Lucas de Tuy. Y eso tiene una importancia trascendental analizando qué significa que sea uno o sea en otro sitio. Síganos contando, sí, por favor. Sí, crucé por allí y tiré el bolso, porque la verdad es que... ¿Dónde para lo tiró que el bolso? Lo tiré en un garaje. Lo tiré allí en un garaje. ¿Tenía pensado tirar el bolso? ¿Le surgió instintivo? Sí, no lo sé, lo tiré porque ya no lo necesitaba para nada y no que... Bueno, no... Y lo tiré y fue cuando ya, la verdad es que iba muy nerviosa cuando me veo a mi hija. La vi que tiraba el bolso y me crucé con ella, pero no pude hablar con ella. No, yo pensé que había cogido la pistola de mi padre, que como tiraba el bolso. Ella estaba, yo no pude hablar con ella, estaba pálida, rota, mal. ¿Quién, usted o su madre? Mamá. Mamá. Yo me puse súper nerviosa. ¿Y usted la ve pálida y desencajada? ¿No se piensa nada o no le pregunta, mamá, qué has hecho? Claro, pensé que había pasado algo malo. ¿Pensó que la había matado? Pero por eso fui a por el bolso. ¿Pensó que la había matado? Puede. La importancia de que sea en un sitio o en otro estriba en que si el arma aparece en el garaje de Lucas de Tuy porque es arrojado por la madre y la hija, sin haberse puesto de acuerdo con ella, la ve arrojarlo y piensa que es la pistola del padre y por eso lo recoge, es una cosa. Y si quedan previamente en el pasadizo porque están concertadas, ya saben el sitio donde va a ir la madre y donde tiene que recogerlo Triana, es otra. ¿Y no había dicho anteriormente que el bolso se lo dio en la pasadizo, en el pasadizo? Me limité a decir lo que me dijeron ellos que tenía que decir, porque venían a ayudarme, porque eran amigos de mi padre y del comisario de Valladolid, y yo... O sea, que sí lo dijo, pero porque se lo dijeron los policías. Sí. Leí la declaración de mamá y dije exactamente lo que le había mandado decir a ella. Dijo que había sido en el pasadizo, entonces. Sí. Sí, pero fue en Lucas de Tuy. Si el arma se encuentra en el garaje, cuadran perfectamente los tiempos atendiendo a la hora de la muerte y las llamadas que se producen. Pero si el arma lo tiene que entregar la madre a la hija en el pasadizo, es materialmente imposible, porque se tarda mínimo, y se demostró con el acta notarial, 3 minutos y 9 segundos mínimo a paso ligero. Y el arma la tiene ya Triana cuando llama a Raquel. No puede Triana llamar a las 17:19:14... que desde que se han producido los disparos han pasado 2 minutos y no puede necesariamente estar ahí recibiendo un arma, donde no ha llegado su madre. El arma la tiene al minuto y pico de suceder los hechos. Luego es imposible que la haya entregado en el pasadizo. Y salgo del garaje y voy hacia donde me cruzaba con mi madre, pero no la vi. Y seguí caminando hacia la esquina de Colón. Nada más que voy hacia Colón y veo que no está, veo a Raquel. Y la llamo para ver si había visto... Yo quería saber si había visto pasar a mi madre, para ver dónde tenía que ir. ¿Estaba usted esperando que llegara Triana? No. No. La pregunta de la espera es porque, según Julio, el controlador de la hora, decía que cuando usted la ve que estaba como esperando, en actitud de espera, no estaba esperando. No, además el que me dice que espere un momento es él. Ah,
¿Raquel estaba allí esperándola porque usted había quedado con ella en que le esperara allí? No. ¿Porque le iba a dejar la pistola o el revólver? No, en absoluto. ¿No? No. O sea, ¿que fue de casualidad que se la encontrara allí? Pues sí. ¿La llama con un móvil de tarjeta prepago? La llamo con mi teléfono, pero mi teléfono tiene en el redondel de la huella dactilar y estaba tan nerviosa que no se cogió, por eso cogí el otro teléfono. Este móvil de tarjeta prepago lo utilizaba usted habitualmente, pero estaba a nombre de un amigo que se llama José Manuel Presa Ferrero, ¿no es así? Sí. ¿Lo había comprado cuándo? Lo había comprado a principios del año 2012. Y decía usted antes que era un teléfono muy básico y tenía usted un iPhone 5S, que es mucho más avanzado. Sí. ¿Y para qué quería ese Nokia tan básico? ¿Y de tarjeta prepago? Pues mira, lo necesitaba porque hablaba mucho por teléfono con un amigo que tenía una relación y llegaban unas facturas a casa que mi padre decía, pero las llamadas, no quería tampoco que supiera quién es, muchos mensajes, y le pedí el favor a José Manuel cuando nos vimos que si podía, porque yo quería tener otro teléfono para hablar más tranquilamente con él y no necesitaba que tuviera internet, ni porque para eso ya tenía el iPhone y los llevaba los dos siempre conmigo. ¿Por qué no lo ponía usted a su nombre y se acababa el problema en vez de a nombre de su padre? Porque yo no quería que mi padre supiera que tenía otro teléfono. ¿Por qué? Porque está feo, o sea, mi padre ya tenía las dos líneas de mamá y mía. ¿Y cómo voy a decir cómo me iba a cortar el otro número entonces? Es que no. No. Tampoco hace falta que se enterara su padre que tenía otro. Bueno, pero mi padre. Otra línea. Mi padre es policía. A lo mejor sí que se enteraba. El teléfono prepago se explicó perfectamente en el juicio que él ya lo tenía por la relación sentimental que mantenía desde hacía 4 años con una persona, que no quería que se enterara el padre. Y los teléfonos, el móvil de Triana, la factura la pagaba el padre y veía las llamadas. ¿Por qué le podía llamar Triana a esa hora y además con ese móvil de tarjeta prepago? Es que yo no sabía. A mí me aparece un número y yo no sé de quién es ese número. ¿No lo conocía usted ese número? No. A mí me sonó el teléfono, contesté, dije sí y como no oí nada y estaba en una conversación con Julio, lo metí en el bolsillo del pantalón. ¿Usted la ve venir de frente a Triana? Sí. ¿Y Triana qué le dice? ¿Qué hace? Solo la entiendo que dice hola, pasa, yo espero que se parase a hablar con nosotros. Me dice que tienes el coche abierto y yo no supe si era una afirmación o una pregunta, porque habías tenido las puertas del coche abiertas sacando los papeles. Accioné el mando a distancia, instintivamente lo tenía en la mano, era lo único que tenía en la mano, el teléfono en el bolsillo y el mando del coche. Y después dijo, ahora vengo, me voy a la frutería. Cuando llego allí, digo hola, y ellos dos están, es que yo creo que ni me oyen. Y le dije que si tenía el coche abierto, pero no esperé a que me dijera nada. Probé si estaba abierto y le dejé, mira, cerré, le puse el bolso así debajo de... Lo dejé ahí el bolso porque me pesaba mucho, no sabía lo que había pasado y pensaba ir a recogerlo al momento. ¿No se dio cuenta si abrió el coche y metió algo? No, no lo vi. ¿No lo vio? No. ¿Le dijo también, ahí te dejo eso? No. ¿No? No. ¿Por qué le hace usted eso a Raquel? No lo hago pensando, pensaba volver a recogerlo, ya, no. ¿Cómo siento haber hecho eso? Pero yo no quería presentarme donde mi madre, si había pasado que hubiera estado herida o cosas. No lo sé, es porque... ¿No pensaba usted que le metía en un lío tremendo a Raquel? Es que yo volví al momento, no tenía intención de meterla en ningún lío. Pues no volvió porque... Porque no pude. Porque no pudo. ¿Cómo le pudo hacer esa faena? Es decir, implicarla, porque usted está implicada en este asunto justamente por eso, porque la pistola o el revólver, perdón, apareció en su coche. ¿Cómo le pudo hacer esa faena de dejárselo en su coche? Pues no sé, lo único es lo que ella ha dicho antes que he escuchado. La verdad que a mí, pues yo no tengo vida desde que ha sucedido eso. Entonces,
Creo que ya tengo suficiente. ¿Perdón? A ver, lo que ha sucedido es que desde que eso pasó, yo no he tenido vida, con lo cual... Lo que ella ha podido pensar o lo que haya podido, no sé, pensar en ese momento, qué hizo o no hizo, ella es su conciencia y lo que ella haya pensado. Yo no estoy dentro de su cabeza y no lo puedo saber. La policía le hizo un registro en su casa. ¿En ese registro estuvo usted presente? Sí. Sí. En el registro de su casa se encontró una pistola marca Royal. Una pistola, no el revólver de antes. Una pistola marca Royal que no tiene número. No sé qué marca. ¿Eh? Sí, pero no sé qué... ¿Era suya esa pistola? No. ¿Era de su madre? ¿Usted la había visto? No. No, ¿no sabía de ella? No. Oiga, pero decía usted que su madre le había pedido que le ayudara a buscar armas. ¿Sabía que estaba interesada en tener armas? ¿No sabía que tenía ese arma en casa? No, porque yo, cuando me mandó a hacer eso, a los pocos días yo es que le dije que desistiera de esa idea. Y cuando me enteré que había vuelto a hacer esas búsquedas, no. Y entonces me quedé tranquila, pensé que ya lo había dejado, había pasado ya casi un año y medio. No pensé que... ¿Y del revólver tampoco lo había visto usted por casa? No. No, y tampoco sabía que lo pudiera tener. No. Tampoco. Había también un montón de cartuchos de distintos calibres, algunos para esas armas y otros para otros. No sé. En el registro de su casa se encontraron también fotos de Isabel Carrasco, fotos de la casa de Isabel Carrasco, de sus amigos, de gente de la Diputación, recortes de periódicos con informaciones sobre Isabel Carrasco. ¿Por qué tenía usted todo esto? No, yo lo único que tenía o que me acuerdo de coger fue el interview que me mandaron por WhatsApp que lo fuera a comprar a Astorga, porque en León ella mandó comprar todos. Parece ser, no había, y lo demás yo no lo hice, los papeles que eso, yo no sé, no los vamos. ¿Y las fotos de Isabel Carrasco y de su casa? No lo había imprimido, yo no sé por qué estaba ahí. ¿No sabe por qué estaban ahí? No. Las búsquedas de armas es un elemento incriminatorio contra Triana, pero puede tener otras explicaciones, y creo que se dieron perfectamente. Es la madre la que le dice, cuando ya sabe que la presidenta de la Diputación va a seguir al frente del PP porque no se ha producido el relevo, y a partir de ese momento la madre ya se da cuenta que no va a tener solución según la mentalidad de ella y que va a tener que hacer algo. Entonces ve a su hija con el ordenador y varias veces le pregunta cómo se pueden comprar armas, como si tal cosa. Cuando Triana busca y se da cuenta o piensa que su madre puede estar pensando en hacer algo, le dice que se olvide de eso, que no se busque complicaciones, que no haga una locura. Y de hecho es importante que las búsquedas que se producen después de haber comprado el arma Montserrat en Gijón no son en el ordenador de Triana las que se producen. Se producen ya en el ordenador antiguo de Triana que utilizaba la madre porque estaba viviendo con ella. Montserrat tira la calle Colón. Sí. Se mete en lo que es el mercado, que hay que torcer a la izquierda. Sí. En ese momento usted también está en la calle Colón, ¿no? Sí, en la calle Colón, sí, pero para el otro lado. Sí. Cuando usted entra ahí, ¿es cuando la pierde? Sí, ella entró ahí y entonces yo echo a correr. ¿Cuándo exactamente llama usted? El espacio local, dígame dónde se encontraba cuando empieza usted a llamar. ¿A llamar dónde? ¿Por teléfono? Sí. Yo intenté hacer una llamada, pero tengo el móvil que es táctil y con el sol no veía nada y desistí. ¿Y cuándo volvió a llamar? No volví a llamar. ¿Usted no volvió a llamar? No volví a hacer ninguna llamada. Hay una llamada, señoría, que queríamos que era él. Vamos a oírla. Emergencias Castilla-León 112. ¿Tiene alguna emergencia? Sí, un momentito. Llame a un coche municipal. ¿Qué le ocurre, señor? Ha habido tiros por aquí de una chica. ¿En qué localidad? En León. ¿En León Capital, en la pasarela, frente al Centro de Salud Condesa? Sí. De acuerdo, está avisado tanto personal sanitario como policía, ¿de acuerdo? Sí, pero la chica que se ha ido se me ha escapado, no sé dónde está. ¿La agresora? Sí, se me ha ido. ¿Usted va detrás de ella? Sí, pero se me ha despistado. ¿Y cómo iba vestida?
¿Cómo va vestida? ¿Se acuerda de ella? Más o menos iba con una parca así color beige. ¿Con parca de color beige? ¿Tiene algún dato más, señor? Que estoy avisando a la policía a la vez que habla conmigo para que pueda... Sí. Intente acordarse, si puede. Con unas gafas... ¿Gafas? Negras y cuello y digo, y pantalón y... Lleva... Es una agresor, la señora de la que ha disparado era una señora, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y pantalones, se acuerda? ¿Se acuerda, señor? ¿Caballero? Sí, un momentito. Sí, tranquilo. Llega la policía, ¿verdad? ¿Caballero? Sí, está por aquí, pero se ha metido por ahí. La chica se ha disparado. Habla con policía, ¿verdad? ¿Dónde está? Esta es. Esta. Esta. Esta es. Ten cuidado que tiene una pistola en el bolso. Que sí, que es ella. ¿Crees que yo desde la pasarela? Mira el bolso bien, regístrala. ¿Es usted ese? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? No. Por la venida, señor presidente. ¿Usted ha hablado con alguna de las partes que están aquí presentes? No. ¿En estos días últimos se ha puesto en contacto con usted alguien, policía, abogado o cualquier otra persona para hablar de este asunto? No. Le vuelvo a repetir, ¿seguro que no es usted el que está ahí contando con todo lujo de detalles cómo ha sucedido? No, yo creo que no. Nada más, señoría. Solicitamos que se hagan las comprobaciones pertinentes en cuanto al tono de voz en el momento oportuno, por si hubiera que deducir testimonio. Entendemos que se ha prestado un falso testimonio ante este tribunal en un tema bastante serio y que se debe deducir testimonio contra el mismo. Ministerio Fiscal. Que nos oponemos totalmente a esa petición, que consideramos absolutamente improcedente porque no hay ni puede haber ningún falso testimonio en la medida en que por parte del testigo se diga que no se reconoce en esa grabación, que no le parece que sea su voz, de ninguna manera puede ser un falso testimonio. La defensa de... Pues con la venia del ilustrísimo señor, yo creo que ya está bien de tener que tolerar sin ningún tipo de acto mentiras de los testigos que han intervenido en este proceso, y no es lo como dice el Ministerio Fiscal, que dude de su voz, es que ha dicho que no había llamado. Entendemos que es procedente y se inicien las acciones oportunas. Yo nunca me había escuchado hablando por teléfono en una grabación. Y me resultó pues que no, que yo no reconocía esa voz, porque yo reconozco mi voz como la que cuando estoy hablando ahora. Sí, yo las llamadas así la hice, pero la hice cuando la hice en la Plaza Colón, cuando la perdí. Yo saqué el teléfono móvil para intentar llamar, pero con el sol no conseguía llamar porque es táctil. Y entonces, cuando la perdí, sí llamé. Cualquiera no se puede equivocar, eso es un absurdo. Nadie está presenciando asesinatos todos los días y está a 2 minutos de teléfono hablando y llega la policía y sigue hablando. Luego, ¿qué ocurre ahí? Eso es lo que queremos saber. A ver si se deduce testimonio y se investiga si alguien ha hablado con Pedro Mielgo o alguien le ha condicionado. Porque, claro, la llamada de Pedro Mielgo es muy importante. Es que esa hora demuestra que no puede ser en el pasadizo. Y esa hora demuestra que no iba siguiendo, como él dice, a Montserrat tan cerca, porque si no, no la pierde. Entonces no puede ver que el bolso se ha arrojado a donde nosotros decíamos. Y no puede decir que está constantemente con el bolso Montserrat. O sea, que era la clave de este asunto, el testigo principal de este tema era Pedro Mielgo. Que pase el psiquiatra don Javier Ladrón de Guevara. Thank you.
doña Montserrat es un caso que es un cuadro psiquiátrico que se ve fundamentalmente en la psiquiatría forense, que es lo que se llama la paranoia. La paranoia es una convicción delirante que tiene la paciente, que a veces no guarda ninguna relación con la realidad, o a veces guarda parcialmente relación con la realidad. Aunque tú le mostraras las pruebas más objetivas de que no se corresponde a la realidad, serías incapaz de convencerla en lo más mínimo, porque el elemento patológico es esa capacidad de convicción tan plena que tiene. Ella obtiene la convicción de que no solamente doña Isabel pues está persiguiendo, está acosando a su hija, sino que además es la fuente de todos los males de lo que les está ocurriendo. Y además, dentro de esa creencia patológica, considera que doña Isabel es todopoderosa. Ella tiene una unión que es claramente patológica, es decir, no es una unión ya normal con su hija, tiene una unión extraordinariamente estrecha, que en mi opinión les está desde inicio ya causando perjuicio a ambas. Y entonces cuando doña Trinidad se deprime y ella la intenta proteger, probablemente está desestabilizada, está desequilibrada. Se desplaza y convive con la hija para intentarla hacer un control de conducta, porque no se fía de lo que pueda ocurrir. Pero una vez que ella ya entiende lo que pasa, tiene una comprensión de lo que sucede, se percata que la única solución que hay de solventar eso es que esta señora desaparezca. Buenos días. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Mira, vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Ustedes son médicos forenses, son funcionarias de la Administración de Justicia que se dedican o entre cuyas misiones tienen fundamentalmente el emitir informes como los que han emitido en esta causa respecto de la imputabilidad de Montserrat, de Triana y de Raquel. ¿No es así? Bueno, mire, respecto de Montserrat, ustedes la describen como fría, con poca capacidad para empatizar. ¿Qué otras características le vieron de su personalidad o de su modo de ser? Ella es independiente y tiene un temperamento, un carácter fuerte, es dominante, es rígida, es dogmática, es decir, está imbuida por sus propias creencias. Para ella es bueno lo que es bueno y lo que no es bueno para ella, pues no lo es. Bueno, y en definitiva, ¿ustedes le vieron afectadas sus capacidades de conocimiento de los hechos y de voluntad? Para nada, no. Para nada. Hay que entender, por tanto, que ella, cuando hizo lo que hizo, sabía lo que hacía. Exactamente. Sabía lo que hacía. Y no presentaba ningún impedimento de su voluntad, hizo lo que quería hacer. ¿No notaron ustedes una relación más estrecha de lo normal, de lo que es habitual, incluso en hijas únicas, entre madre e hija? No. No. O sea, lo que hemos relatado nosotros, no. En la Clínica Médico Forense de Madrid hay especialistas en psiquiatría. Cuando se pide un informe, nos remiten a un médico forense que es licenciado en medicina y que a su vez es psiquiatra porque ha hecho esos 4 años de psiquiatría que se hacen después. ¿Aquí en León no había psiquiatras para hacer los informes? En la Clínica Médico Forense de León no hay ningún psiquiatra. No había ningún psiquiatra. Vale. Yo no soy optimista. No soy optimista. Creo que va a haber una evolución a lo personal. Van a intentar manchar a Isabel todo lo que puedan. Los intereses por destronarla de cualquier forma eran inmensos, a muchos niveles. El poder de ella también era inmenso, pero el problema es que ella era sola y el resto eran muchos. Y jamás he salido en la prensa, jamás. Quizá esta vez me tenga que obligar a lo contrario. Como vayan a lo personal, voy a tener que salir. El problema es que no va a ser bueno, yo creo, para nadie. Porque a lo mejor sale lo que no debe de salir. No por parte de Isabel, sino lo que pueda salir de otros. Y claro, depende cómo jueguen, así nos van a obligar a jugar. ¿Quién eligió las balas para el revólver? ¿Quién le enseñó a ejecutar a una víctima una vez abatida y en el suelo? ¿Quién diseñó lo que tenían que hacer una vez asesinar a Isabel Carrasco?
todas las personas que la dijeron que la iban a ayudar eran enemigos personales de Isabel Carrasco? ¿Quién es su pareja? ¿Es enemigo político o personal de Isabel Carrasco? ¿Alguien la indució a cometer el asesinato? ¿Alguna persona le insinuó que había que matar a Isabel Carrasco?